En efecto, en estudio nos encontramos con la directora de la región de salud, la doctora Yailin Coleman, donde nuevamente se vuelve a hacer el cierre temporal del centro de salud de French Harbor, ya que siguen teniendo bajas los doctores en la zona insular. Porque esa es la doctora que los amplíe un poco más. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con la población insular una vez más. Bueno, como dice el comunicado, nosotros tenemos más casos y el cierre temporal de la clínica de French Harbor una vez más es debido a la falta de recursos para tenerlo abierto en estos momentos. Entonces se va a cerrar temporalmente hasta que podemos resolver y que se recupera las personas que estaban enfermas. ¿Hay un plan alternativo para poder suplir este personal que está pues siendo víctima de esta situación, doctora, de esta pandemia del COVID? Sí, hay un plan B. Tenemos un plan B en lo que íbamos a afinar ahorita, pero salí de la reunión para atender. Y vamos a hacer a informar a la población para que ellos puedan saber y que no se quedan sin su atención, ¿verdad?, médica. Pueden acudirse a lo que es la clínica COVID en French Harbor, ahí por la misión adventista, y que le pueden atender a todas las personas que tienen síntomas respiratorios o síntomas parecidos al COVID o sintomatología ya clásica de COVID. También está el establecimiento de salud de los fuertes, ¿verdad? Las personas que quieren acudir para conseguir sus medicamentos y tratamiento normal para los pacientes diabéticos, hipertensos, ¿verdad? O cualquier otra molestia que tienen. Pero si es algún síntoma respiratorio o sintomatología relacionadas con coronavirus, pueden acudir ahí al centro COVID. Entonces, ahí ya hay alternativas, ahí cerca, en la misma comunidad de French Harbor. ¿Las pruebas rápidas son realizables por la región de salud o cada ciudadano tiene que buscar cómo se las hace, doctora? Pruebas rápidas no tenemos. Nosotros en la región nunca tuvimos. Eso fueron una donación que se realizó para el regreso de las personas. Eso fueron gestiones por parte del gobernador y por parte del alcalde, ¿verdad? Esas fueron muestras donadas a la región. Estamos en espera de otros que va a ser donado por medio de la fundación y el gobernador, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos pruebas. Lo que sí se está realizando es que usted va al centro COVID. Si usted sí está bien definido con síntomas de coronavirus, se realiza lo que es el PCR. En este momento el aislamiento es en su casa, las personas que tienen síntomas o están positivos de COVID-19. Así es, las personas están aisladas en sus casas. Se le ha informado y estamos desde anoche, se empezó a informar al personal, especialmente al personal médico. También el día de hoy se está trabajando toda la mañana y se está informando al personal, el resto de las personas que han acudido y que se realizó. Ya está trabajando uno de los equipos de respuesta rápida entregando medicamento a las personas que salieron positivos. Estamos realizando todo este abordaje. A las personas que no le hemos llamado, ténganos un poco de paciencia. Si no le ha llamado uno o dos, no ha salido su resultado todavía, o su resultado es negativo, porque estamos dando prioridad a las personas que su resultado sí es positivo, de llamar y informar a ellos primero. Bien, muchas gracias y mucha atención también a estos informes especiales porque el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, conoce de cerca la situación que se está viviendo.